Does anybody can please tell me what day is today? What day is today? Wednesday. Wednesday, yes, Wednesday. Please, no digan Wednesday, por favor. No digan Wednesday. See, it's Wednesday. Wednesday, please. Wednesday. Okay, very good. So in this case, yesterday we were practicing about this kind of expression and even this kind of words in order to improve your English. Now, I'd like that you can tell me, please, Ecuador, Ecuador. Does Ecuador have islands? Does Ecuador have island? What do you think? Yes, okay, what yes, are- Yes, Ecuador have islands. For example? Galapagos. Galapagos. San Cristóbal. Yes, those are islands and belongs to Ecuador, very good. In this case, Niagara Falls are in Ecuador? Yes. Niagara. No. All right. No, it's in Ecuador. It's Niagara Falls. In Mexico, maybe? Vamos. ¿Dónde están las yes. cataratas del Niagara? En Canadá. ¿Estados Unidos? Canadá. Excellent. Now, Ecuador. Ecuador, it's very close to an ocean? Yes. Okay, what is the name yes. of this ocean, lady? Pacific Ocean? Pacific Ocean, excellent. Y al otro lado, ¿a cuál le tenemos? Al que está al lado de Brasil. ¿Atlántico? Ok, ¿y dónde se hundió el Leonardo DiCaprio? El Titanic. Atlantic Ocean. Yes, very good. Ahí se hundió el Jack Sparrow, iba a decir. El Jack. Ok, vamos. Ecuador, does Ecuador have valleys? Yes. Yes, do we have valleys? Forest? Yes. Where? Yes. Where? For example, in Amazon, most of the time in Amazon region, we have a lot of a forest. Okay, very good. Let's continue. In this case, here we have in this case, you have some questions and as well, some of the ways that you can respond or you can answer some questions. For example, what is the countryside like in your country? De repente, ¿qué significa like, mis niños? ¿Qué significa like? What's the meaning of like? Gustar. Muy bien. Es un verbo, ¿no? ¿Qué significa gustar? Pero ¿qué también significa like? Como, muy bien. Como, no del verbo comer. ¿Sí? Como, para como que ejemplificar. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, me gusta películas como I like movies. Puedo decir such as, que es otra, such as, o inclusive like, en lugar de decir for example. En este caso, like, mire esta pregunta que tenemos. Mire, dice, what is the countryside like in your country? ¿Cómo es el campo en tu país? Mira, aquí dice, ¿cómo es el campo en tu país? ¿Cómo es? Now, who can tell me, please? ¿Cómo es el campo aquí en nuestro país? Who can tell me? How is the countryside here in Ecuador? Podría repetir la pregunta, por favor. Yeah, of course. What is the countryside like in Ecuador? Aquí tienen algunas expresiones. Por ejemplo, the valleys are very green. Yes, the valleys are very green. There are a lot of rice fields. Hay muchos campos de arroz. Ajá. ¿Alguien de repente sabe cómo hacen la cosecha del arroz? ¿Cómo hacen? ¿No? No, nunca hemos visto cómo cosechan o cómo hacen el sembrío del arroz, cómo siembran arroz. Yes, teacher, yo sí sé. ¿Cómo hacen, Camilita? Explíquenos, por favor. Ilústrenos.
Dice que ponen en un lago y que ahí ponen las semillas y de ahí sale el arroz. Exacto. Lo único que tú haces es, tienes ahí un laguito, chun, 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 y coges el arroz y simplemente lo lanzas, chun, 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 y de ahí el arroz ya crece solito. Uh-huh. Literal, así es como hacen el arrocito, ¿ok? Y de ahí simplemente ya lo cosechan, así como la cebada y así. Yeah, very good. Excellent. Now, and then we have, what did you like to do in the open air? ¿Qué les gusta hacer en un día al aire libre? Yo que sé, en an open air. Play soccer. Really, Emilia, do you like playing soccer? Yeah, it's really cool. Wow. Es que la mayoría de mujercitas no les gusta jugar el fútbol. Es comprensible, pero a la mayoría no les gusta. Pero bueno, de lo que se pierde. No me entiendo. So, I think soccer is beautiful. De las mujercitas, ¿podrían levantarme la manito, por favor? Excellent. Bueno, si regresamos, armamos un equipo tipo supercampeones y vamos a ver qué tal nos va. Ok, very good. So, in this case, alguien más. What did you like to do in the open air? I like to listen to the birds. All right. Yeah, le gusta escuchar a los pajaritos. Very good. So in this case, we have some answers. Aquí también tenemos algunas respuestas, ¿no? For example, I like to camp in the forest. Me gusta acampar en el bosque. I love to fish in the ocean. Me gusta pescar en el océano. Swimming near the waterfalls is the best. Nadar cerca de las cascadas es lo mejor. Y aquí de paso les digo, miren, fish, a pesar de que significa pescado, este también es un verbo y significa pescar. También significa pescar, ¿sí? Fish, aparte que significa pescado, como verbo. Profe, ¿qué pescar significa fishing? Fishing. Sí. Es la acción. A ver, tenemos algunos verbos, verán. Dos cositas. Cuando una palabra comienza con ing, dos cositas. O está representando un sujeto, un sustantivo, o está representando un verbo o una acción con ing, es decir, un ando-endo, un gerundio. Por ejemplo, yo puedo decir, pescar es bueno. Fishing is good. Pescar es bueno. O si no, yo puedo decir, estoy pescando. I am fishing. Estoy pescando. Dos cositas, ¿sí? Ya las iremos profundizando más adelante. También esta palabra water, water. What is the meaning of water? What's the meaning of water? Agua. Agua. Oh, sí, sí, como sustantivo. Pero como verbo, water también significa regar. Por ejemplo, yo veo que algunas, usted digamos, tiene plantitas en su casa. Y las plantitas están más allá que acá por no regales. Entonces, por ejemplo, yo les digo, hey, water the plants. Riegue las plantas. Water the plants. Entonces, water es un verbo también que significa regar. ¿Ok? Ya, muy bien. Vamos a ver. And then we have, do you often go to the beach? Aquí voy a preguntar. Vamos con la señorita Figueroa, que ayer quería participar, pero se le dañó el micrófono. A ver, ¿dónde está? Vamos. Do you often go to the beach? Miss Figueroa. Sí, profe. Ya, yeah, aquí estamos. Vamos, Chris. Do you often go to the beach? ¿A menudo va a la playita? No. No? Yeah, maybe. Do you have a favorite beach here in Ecuador? ¿Tiene alguna playa favorita? Any favorite beach here in Ecuador? No. All right. Let's go with Dana. Dana Satama. In your case, please. Dana. Estoy viendo solo su paredcita, Dana. Muy bien. Ahí está mejor. Vamos, creo que Dana. Es que hay dos Danas. Sí, pero Dana Satama. Vamos. Dana, in your case, do you often go to the beach? No, teacher. Do you have maybe any favorite beach?
I don't like beach. Really? Okay, okay. Yeah, very good. So, in this case, aquí tenemos algunas formas de responder. Si es que alguien le pregunta a usted, do you often go to the beach? O cualquier otra pregunta, si es que hace usted a menudo, puede decir, you may say, of course, I live on an island. Or, not often, but there is a lake near my house, and stuff. Okay? These are the things. Now, in this case, my kids, we are going to do this activity regarding to the listening up. You are going to listen to the audio, and then you are going to match the sentences parts. Okay? All right, very good. Here we go. Unit 2, listen up. Hey, Rudy, that's a big bag. Where are you going? Hi, Cal. I'm going to the countryside for a week. What can you do in the countryside? Lots of things. You can swim in a lake or walk through green fields. Also, there is a small waterfall in the forest. It's nice and quiet there. Yeah, it's quiet, but there's no TV or internet. I don't need those things. I can camp in the forest and look at the stars. That sounds boring. Well, you're a city boy. Tell me. ¿Puede repetir? Of course. Yeah, very good. I'll go again. Unit 2. Listen up. Hey, Rudy. That's a big bag. Where are you going? Hi, Cal. I'm going to the countryside for a week. What can you do in the countryside? Lots of things. You can swim in a lake or walk through green fields. Also, there is a small waterfall in the forest. It's nice and quiet there. Yeah, it's quiet, but there's no TV or internet. I don't need those things. I can camp in the forest and look at the stars. That sounds boring. Well, you're a city boy. Okay, so I think it's much, much clearer. All right, let's go with Isaac Castillo. Isaac, what did you consider is the first part in this case? Where are you? What do you think is the option? Where are you? Isaac. Where are you? How you do in the countryside? Yeah, okay. No pasa nada si se equivocan. Ya después rectificamos. No problem. Very good, Isaac. Thank you so much. Let's go with Ariel Macías. No pasa nada, mis niños, si se equivocan. Ya rectificamos, ¿ya? Profe. Tell me. ¿En qué página está? We are on the page 21. En el final, porque tengo cuatro opciones y en la pizarra solo hay dos. Tres. I have four. Sí están las cuatro. Lo siento, profe, lo siento. Sí están las cuatro, ¿sí vio? Sí están las cuatro. Sí, profe, es que no me parece lo mismo. A mí me parece a like spending time in the countryside y a usted le parece where are you. Ah, bueno, a lo mejor sea un pequeño error, pero sí está por acá. Ya, yeah. Ok. All right, so here we go. Ok, the next one, Saúl, what can you... What can you in the forest? Yeah, okay. So you said what can you do in the forest? Yeah, all right. What can you in the forest? Yeah, no problem. Let's go with Alan Leon. You can swim in a lake. Going. Okay. No pasa nada. Verán que no son las reales. Solo estamos viendo lo que sus compañeros están compartiendo. Después rectificamos, por favor. Yeah.
A ver, vamos, mi estimada Micaela Zuleta. Also, there is a small waterfall. La primera. What? Or what tall green tree? Yeah, muy bien. Bueno, es lo que ustedes dicen por acá, ¿ya? Primero, dos cositas. Ya, yeah. A ver, vamos. Dos cositas. Primero, esta palabra no pronunciamos la L, no decimos walk, solo decimos walk. Walk. Tenemos esta palabra, mire. En esta palabra, recuerde, cuando usted tenga una TH, como que si fuera una Z. Throw, through. Or walk through green fields. Through. No se olvide, por favor. Vamos. Bueno, entonces, en este caso, estamos en la página 21, mi querida Emilia. A ver, sus compañeros decían esto que era la... Profe, es que no entiendo, me perdí, me explica, ¿verdad? ¿No? Es que si cierra esa paginita, o sea, cierra, ahí dicen otras cosas, pero si usted abre, aparecen otras. Entonces me perdí. Pues, ¿están las mismas? O sea, es que no entiendo, orden, profe. El orden es el único que está, no es igual. Pero, por ejemplo, dice, where are you? ¿Y cuál es la opción? Where are you? Tenemos que unir, profe. Exacto. Aquí ustedes tienen que unir. En este que yo les estoy mostrando, es que es la plataforma. Aquí ustedes, pero es lo mismo. Where are you? ¿Con cuál va? Where are you? Going. Eso. Where are you going? What can you? In the countryside. Perfect. You can swim in a lake. Or walk through green fields. Yeah, or walk through green fields. Also, there is a small waterfall. In the forest. Ahí está. Entonces, esas son las correctas, ¿no es cierto? Esas son las correctas. Muy bien, Emily. Yeah. Gracias por su thumbs up. Ok, very good. Entonces quedaría de esta manera. Profe, ya sé por qué no estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba viendo el ejercicio de abajo pensando que ese no era un ejercicio. Ya. Ok, entonces nos quedaría de esta manera. Where are you going? What can you do in a countryside? You can swim in a lake or walk through green fields and even... also, there is a small waterfall in the forest. Listo. ¿Cierto? Ya. Yeah. Ahora sí. Esta segunda no es tan fácil como la primera, pero como ustedes son muy pilas, yo sé que les va a ir muy bien. Vamos con la segunda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a escuchar nuevamente y aquí vamos a colocar las palabras que faltan. ¿Listo? Aquí vamos a colocar las palabras y en este caso vamos a ver cuál de estas dos personas dice estas frases. Si Carl o si Rudy. ¿Sí? Como en la era de hielo. Listen up. Hey, Rudy. That's a big bag. Where are you going? Hi, Carl. I'm going to the countryside for a week. What can you do in the countryside? Lots of things. You can swim in a lake or walk through green fields. Also, there is a small waterfall in the forest. It's nice and quiet there. Yeah, it's quiet, but there's no TV or internet. I don't need those things. I can camp in the forest and look at the stars. That sounds boring. Well, you're a city boy. All right. Bueno, esto estuvo muy facilito. ¿A quién le gusta pasar el tiempo en el campo? Who likes spending time in the countryside? Rudy. Ajá, muy bien. Y ahora usted me dirá, profe, pero es que él no dijo esto. Sí, no dijo esto, pero dijo muy similar. Escucha, por favor. Unit 2. Listen up. Hey, Rudy. That's a big bag. Where are you going? Yeah. Hey, Rudy. Es una mochila muy grande. ¿A dónde vas? Where are you going? Hi, Cal. I'm going to the countryside for a week. ¿Por una semana?
What can you do in the countryside? Yes. Lots of things. Muchas cosas. You can swim in a lake or walk through green fields. Puedes nadar en lagos o caminar a través de los valles. Also, there is a small waterfall in the forest. Hay inclusive una hermosa cascada en el bosque. It's nice and quiet there. Sí, es chévere ahí. Entonces, ¿a quién le gusta pasar en el countryside? A Rudy. Yeah, it's quiet, but there's no TV or internet. Entonces, ¿qué dice Carl? Sí, está bien, pero no hay televisión ni tampoco internet. Entonces, ¿quién prefiere la televisión a la naturaleza? Carl. Ahora, vamos a ver. I don't need those things. I don't need those things. Mire, aquí dice entonces, yo no necesito esas cosas. ¿Qué no necesita? TV or internet. Who? Rudy. Ahora, ¿quién planea ir de campo y mirar las estrellas? Rudy. Camp in the forest and look at the stars. That sounds boring. When well, you're a city boy. Call. Hey, very good. You did it. Muy bien. Un ratito ahí, profe. Claro. Mucho gusto. What are you doing, Dana Novoa? Are you texting? No, teacher. Yeah. Because I saw something that you were doing with your fingers, so I thought that maybe you were typing some message. I am reading the next page. Ah, all right. De paso, mis niños. De paso, les digo. Miren. Yes, teacher. No se confundirán con esta palabra write y type. Miren. Estas dos significan como que escribir. Esta write, nosotros utilizamos cuando escriben ustedes algo con puño y letra. ¿Sí? Pero usualmente en el celular no hacemos esto. En el celular nosotros tipeamos o digitamos y se escribe. Entonces, cuando estemos en el computador o en el celular, se llama type. Cuando usted diga, estoy escribiendo, I am typing. Cuando usted esté escribiendo algo con puño y letra, I am writing. ¿Ok? Yeah. Very good, my kids. Now, please, don't forget that we have 2 hours and in the second hour, I'll send you the activity regarding to the textbook. Okay?